Carissa, good morning. How are you? Good morning, Monica. I'm well, thank you. How are you doing? Fine. Thank you very much. It's a big pleasure having you today at Quintenise. Thank you very much. And uh, please, we are listening. Go ahead. Uh, thank you so much. Would you like me to speak in English or in Spanish? Oh, as you want. Okay. Um, I was told the Spanish, so I'm gonna switch. Okay. Great. Thank you very much. Es, eh, es, es un placer realmente estar aquí y muchísimas gracias por invitarme, además es una gozada por poder hablar en castellano que le echo mucho de menos. Y bueno, me encanta estar aquí porque la ciberseguridad es realmente uno de los eh, temas más importantes de nuestro tiempo. Me encanta también poder hablar con vosotros porque España tiene una reputación excelente en ciberseguridad eh, internacionalmente y eso me llena de alegría. Y creo que si algo de algo peca España, en mi opinión, es de subestimarse. Subestimar lo que hace bien y subestimar a dónde puede llegar, lo que, lo que puede hacer incluso mejor. Entonces, en esta charla, me gustaría daros una perspectiva amplia. Creo que muchas veces en temas de, seguro, de ciberseguridad estamos tan eh, sobrepasados por la situación y está tan mal el panorama que tendemos a concentrarnos en el problema urgente que tenemos delante y a veces no pensamos suficiente en el largo plazo, en a dónde estamos yendo, a dónde nos está llevando este, este modelo que estamos siguiendo. Y entonces me gustaría ofreceros una visión más amplia de, desde la perspectiva filosófica y ética en particular, que la ética se dedica a preguntarse qué es lo que más importa en la vida, cómo debemos de vivir, qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces voy a hablar unos 20-25 minutos porque quiero dejar tiempo para, para tener más eh, interac interacción. Me encanta saber lo que os preocupa a vosotros y, y hablar más de lo, que, de lo que a vosotros os interesa. Quiero empezar con, bueno, voy a hablar sobre privacidad, libertad y seguridad, porque siempre que hay problemas de, de privacidad, hay problemas de seguridad, y siempre que hay problemas de seguridad, acaba teniendo un efecto en la libertad. Entonces, estos tres elementos son interdependientes y no se puede tener libertad sin seguridad, y no se puede tener privacidad sin seguridad, y no se puede tener seguridad sin, sin libertad y privacidad. Me gustaría empezar con, con una, un estudio eh, y una historia de, de la Segunda Guerra Mundial para, de nuevo, incluir un poco más de perspectiva amplia en este debate. Una de las primeras cosas que hacían los nazis cuando invadían una ciudad era ir al registro, porque en el registro estaban los datos. Y para dar con los judíos tenían que saber dónde estaban, dónde vivían. Y hay un estudio que compara el país en Europa en el que se tenían más datos de la población, que era Holanda, con el país en Europa en el que se tenían menos datos de la población, que era Francia. En Holanda... Había un, un hombre que se llamaba Lenz, que era el encargado de la oficina de estadística, era un pionero de la estadística eh, de, de la población y era alguien que había intentado construir un sistema que pudiera seguir a la gente desde que nacía hasta, hasta la tumba. Y fue la persona que, que inventó las tarjetas de identificación y el resultado es que... La, el gobierno holandés tenía muchísimos datos sobre sus ciudadanos, no solamente si eran judíos o no, pero dónde vivían no solamente ellos, sino dónde vivían los padres, los abuelos, los tíos. En contraste, en Francia se había tomado una decisión por motivos de privacidad muy conscientemente desde 1872 de no recopilar ciertos datos sensibles, incluidos aquellos que tenían que ver con la religión. Y el resultado fue que en Holanda los nazis encontraron y asesinaron al 73% de la población judía y en Francia encontraron al 25% de la población judía. Y la diferencia son cientos de miles de personas que murieron en Holanda y que quizás no, no habrían muerto si los holandeses no habrían tenido tantos datos sobre su población. Es un poco para motivar la conversación y para hablar de qué tan importantes son los datos en, el, en la esfera geopolítica. Y esto ha sido siempre así, porque siempre ha, ten, ha tenido cierto riesgo tener datos, pero hoy el riesgo es muchísimo mayor, por varias razones. Una es que tenemos muchos más datos de los que nunca hemos tenido sobre los ciudadanos. Por ejemplo, la Stasi, que era la policía de, de Alemania del Este, tenía solamente datos sobre más o menos entre un tercio y un cuarto de la población. En contraste, nosotros tenemos datos sobre cada persona. Y no solamente eso, sino que tenemos muchos, datos de lo que lo, muchos más datos de lo que la Stasi pudiera haber imaginado o soñado tener sobre, sobre la gente que espiaba. Otra razón por la cual el riesgo es mucho mayor es que en el pasado los nazis tenían que mandar tropas físicamente a un país para tener sus datos. Pero hoy hace falta un buen hacker. Y eso hace que estemos mucho más vulnerables a rivales como China, como Rusia, como, como Corea del Norte. Y ya hemos visto que estos países tienen un interés en, en acceder a nuestros datos, en acceder a datos de empresas, en acceder a datos del gobierno, para muchas cosas, para robar propiedad intelectual, para interferir con la democracia, y ninguna de estas es, es buena noticia. Algo que creo que a menudo se nos escapa es que la tecnología no es neutral. Toda tecnología tiene cierto tipo de objetivos y cierto tipo de presunciones. Y en particular, la tecnología de vigilancia no es neutral. La vigilancia siempre lleva a un control y a más vigilancia más el riesgo de que acabemos con una sociedad de control y el control siempre lleva a una pérdida de libertad. Entonces esto se puede ver a, a nivel individual, a nivel... Eh, institucional y a nivel social más colectivo. Entonces voy a hablar por una parte de los riesgos a los que nos estamos exponiendo con, con esta economía de datos en donde cualquiera puede comprar y vender datos personales y cualquiera puede recolectarlos y por otra parte cómo eso afecta una pérdida de libertad. A los individuos se nos está exponiendo a un riesgo de ser discriminados porque hoy nadie hace de policía eh, con respecto a que una empresa pueda comprar un archivo sobre una persona de un broker de datos y que se entere de que esa persona tiene una enfermedad o que tiene políticas o que tiene tendencias políticas que a la empresa no le gusta o cualquier otra cosa y que no se le contrate por esa razón. Y nadie se va a enterar porque estas empresas compran este tipo de datos todo el tiempo y no hay suficiente control como para saber qué datos se usaron y qué no para tomar una decisión tan importante la empresa siempre puede decir que había un candidato que estaba mejor calificado o que entraba encajaba mejor con la cultura de la empresa se nos está exponiendo a riesgos como extorsión como robo de la identidad hay casos en España en los que se ha robado la identidad de gente que era perfectamente inocente y que se ha pasado años tratando de probar su inocencia gastando miles de euros en, en abogados y no pudiendo tener una vida normal en, en Finlandia, por ejemplo, ese es uno de los últimos casos que, que he ha habido. Se hackeó una clínica psiquiátrica y se extorsionó a los pacientes de que si no daban un determinado número de bitcoins, esos expedientes se iban a, a publicar. Y estos casos los vemos cada mes, desde luego cada, cada año, y, va, y van en, en aumento. Como empresa, una empresa que recolecta más datos personales de los que son estrictamente necesarios, está creando su propio riesgo. Cada dato personal es una posible demanda, es una posible multa, es una posible eh, un hackeo y, un, y una leak. Y so, en, en cuestión de la sociedad, tener tantos datos personales es como tener una bomba de relojería. Tarde o temprano van a acabar en las manos inadecuadas. ¿Por qué? Porque los datos personales son súper sensibles, son muy difíciles de defender, porque como... Alguien que defiende en el ciberespacio se tiene que defender de cualquier tipo de atacante en todo momento. Si tienes un atacante con suficientes recursos, con suficiente interés y con suficiente tiempo, tarde o temprano van a conseguir esos datos. Entonces es muy ingenuo recolectar datos pensando en que bueno, nosotros somos los buenos, nunca los vamos a usar mal y van a acabar en las mejores manos posibles, pues para innovar y para mejorar nuestra sociedad. Es muy ingenuo. La realidad de las cosas es que a más tiempo que tengas esos datos y a más que, que los pases, los compartas, los vendas, el riesgo es cada vez mayor de que vayan a terminar, no solamente no en las mejores manos posibles, sino en las peores manos posibles. Y quizás un ejemplo reciente, más reciente que los nazis, pero parecido, es cómo eh, el gobierno estadounidense ayudó al gobierno afgano a recolectar datos de toda la gente que colaboraba con ellos. Y ahora que se han ido, hay, hay una gran preocupación de que esos datos eh, terminen en, en las manos de los talibanes, y ya ha pasado antes con los, con los talibanes en particular. Entonces, no es ni siquiera hipotético. Esos datos terminan en las peores manos posibles. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una locura. Es una locura. A escala de la sociedad es una locura. Y. El modelo de los datos personales, el modelo de negocio que depende de la venta y compra de datos personales, tiene una fecha de expiración, porque es demasiado tóxico. Y en el pasado hemos acabado con otros modelos de negocio que eran demasiado tóxicos para la sociedad. Tardo o temprano nos damos cuenta de que el precio que estamos pagando es nuestra democracia, es la igualdad, porque a ti y a mí ya no se nos trata como ciudadanos iguales, se nos trata en base a nuestros datos. Si eres hombre o mujer vas a ver diferentes anuncios para diferentes trabajos. Si tienes una laptop, que es una Mac, una PC, se te va a cobrar diferente precio por diferentes servicios, como por ejemplo un billete de avión, eh, y eso ya no es igualdad. Y mientras más nos demos cuenta de el, eh, eh, la amenaza a la seguridad nacional, vamos a, vamos a terminar con la economía de datos. Lo que yo espero es que terminamos, terminemos con ella antes de que algo realmente terrible pase. Vamos a tener que terminar con ella pero es posible que tengamos que esperar hasta que se utilice como lo, lo utilizaron los, los nazis para un genocidio en Occidente, para que aprendamos la lección. Y el, el factor más importante para predecir si algo va a pasar en el futuro es si ha pasado en el pasado. Y ya ha pasado y ha pasado en Europa. Entonces, no hay que ser complacientes, no hay que pensar que aquí no pasa nada y nosotros siempre vamos a estar bien, porque el, la realidad muestra lo contrario. Entonces... Internet va a ser inseguro siempre y cuando lo estructuremos para recopilar los mayor la mayor número de datos posibles. Para hacer un internet seguro y para mejorar nuestros estándares de seguridad también tenemos que aceptar que no podemos recolectar todos los datos que estamos recolectando. Para poner un ejemplo de qué tan real es esta amenaza a la seguridad nacional eh, porque quizás lo de los nazis puede parecer un poquito eh, pues no, no tan reciente, Hace un par de años, el New York Times publicó un artículo en el que dos periodistas que se describían a sí mismos como gente que no era buena para la tecnología, había logrado identificar la localización del presidente de los Estados Unidos a través de triangular datos que consiguieron con un broker de datos que cualquiera puede comprar esos datos y eh, triangularon con la agenda pública del presidente y se dieron cuenta que había un teléfono que siempre estaba por ahí que resultó ser de un agente secreto. Y no solamente... Eh, lograron saber dónde estaba el presidente de los Estados Unidos. También lograron identificar a los abogados más importantes de, del país, a gente muy importante en militar, a, a, a políticos muy importantes. Y si el presidente de los Estados Unidos no está seguro, desde luego el país no está seguro y ninguno de nosotros estamos seguros. Con lo cual, las alarmas están cada vez más eh, alarmantes, cada vez más preocupantes y, y, y debemos de escucharlas. Entonces, ¿qué hacemos ya que esta economía de datos ha llegado a, do a donde está? Lo primero que hay que hacer es eh, construir compartimentos. Esta idea de conectarlo todo puede ser muy conveniente a, a, a corto plazo, pero a largo plazo es desastroso. Igual tener, que tenemos compartimentos en barcos, para que si el barco sufre una avería en, en un lado, no se hunda todo el barco, necesitamos tener compartimentos en cuanto a los datos para que si nos hackean un sistema, no hackeen todo el sistema. Entonces, esto de la, de la, del Internet of Things, del Internet de las Cosas, va a crear un, una amenaza todavía mayor porque hackear un teléfono no es tan fácil, pero hackear una tetera es lo más fácil del mundo, sobre todo porque la tetera normalmente es un, es un producto barato que no siempre está bien actualizado, que las empresas no tienen un incentivo para actualizar. Y si, los hackers, si un grupo de hackers eh, lograra hackear simplemente un 10% de los eh, electrodomésticos de un país y los prende al mismo tiempo, los enciende al mismo tiempo, puede eh, eh, tumbar la, la red eléctrica. Y esto no es, tampoco es hipotético. Este tipo de ataques ya ha sucedido en Inglaterra durante la pandemia. E imaginaros estar en, en confinamiento y... Que, que se caiga la, la, la red eléctrica durante días. Podría ser realmente catastrófico. Entonces, los compartimentos son muy importantes. Eh, necesitamos dejar de recolectar tantos datos. Es una locura y eh, es, eh, hay que pensar en los datos personales como algo así como un activo tóxico. Y el, la, la analogía que uso es, es, es el amianto. El amianto es un mineral que es muy fácil de minar es muy barato y es muy útil porque no se incendia fácilmente y es muy durable, duradero. Entonces lo hemos puesto pues en la plomería, lo hemos puesto en, en las paredes, en los azulejos y resulta que es increíblemente tóxico. Todos los años, cientos de miles de personas mueren de cáncer por el amianto porque lo pusimos en nuestra infraestructura. Y los datos personales son bastante parecidos en muchos aspectos. Son muy baratos, son muy fáciles de minar y son muy útiles en muchos sentidos, pero también son increíblemente tóxicos. Y como dije, están exponiendo a los individuos, a las, a las instituciones y a las sociedades a riesgos brutales. Ahora mismo tenemos un sistema en el que el default es un opt-out, ¿no? que quiere decir que eh, lo normal es que se recolecten tus datos y para que no se recolecten tienes que pedir que no se recolecten. Y eso, claro, es muy irracional porque quiere decir que cada vez que te metes una página tienes que decir que no. Y es agotador. El default tiene que ser lo contrario, un que no se recolecten tus datos y que tengas que tener eh, un, un esfuerzo, hacer un esfuerzo por pedir que se recolecten tus datos, porque así las empresas te pueden recordar si has dicho que si quieres que te recolecten los datos y te pueden recordar con, con, con tu permiso y no no hace falta que la gente que no quiere que, que se recolecten sus datos tenga que decir que no todo el tiempo. Necesitamos prohibir la venta y compra de datos. Incluso en las sociedades más capitalistas estamos de acuerdo de que hay ciertas cosas que no deben de estar en el mercado. No vendemos ni compramos a las personas. No vendemos ni compramos el resultado del partido de fútbol. No vendemos ni compramos votos. Y por las mismas razones que no vendemos ni compramos votos, no deberíamos vender ni comprar datos personales, porque al final se termina utilizando más o menos igual, como vimos en el caso de Cambridge Analytica. Esos datos se utilizaron para hacer propaganda personalizada, que ha sido un ataque frontal a la democracia, porque no es propaganda a la antigua, es propaganda que solamente lo ve una persona o un grupo muy reducido de personas, que, que los periodistas, los académicos y los ciudadanos ordinarios no podemos discutir porque no vemos la misma cosa. Y son anuncios que, porque son tan opacos, pueden ser ilegales. Entonces, por ejemplo, Cambridge Analytica usó 6 millones de diferentes anuncios. Y dentro de estos anuncios se identificó a 3 millones y medio de americanos que podían quizás convencerse de no ir a votar. Entonces este tipo de anuncios les decía que pues, la democracia no sirve, que da igual por quién votas, que para qué hacer el esfuerzo. Y eso, si, no es, si eso no es un ataque a la democracia, no sé qué es. Cambridge Analytica ya no existe, pero hay 300 firmas parecidas que hoy por hoy pueden estar haciendo exactamente lo mismo y no estamos haciendo suficiente para, para detenerlas. Entonces necesitamos prohibir la venta y compra de datos. Y para aquellos que son, eh, pueden ser escépticos de que podamos hacer eso, simplemente hay que pensar en la historia. Eh, prohibimos, por ejemplo, el que los niños pudieran trabajar. Y eso era algo que, que en algún momento de la historia se pensó que era indispensable para la economía. Eh, y otro ejemplo que doy en, en mi libro es cómo recuperamos la capa de ozono, que estaba bastante mal y, y que, y que no, no, no pintaba bien la cosa. Nos pusimos de acuerdo, prohibimos ciertos químicos y hoy la capa de ozono se está recuperando y se va a recuperar completamente. Necesitamos prohibir los anuncios y los contenidos personalizados, porque las ventajas que nos dan son mínimas y las desventajas son gigantescas. Y además esas ventajas las podemos conseguir de otras maneras, por ejemplo con anuncios contextualizados y demás. Y necesitamos borrar datos. Durante la mayor parte de la historia, lo normal era olvidar. Olvidar porque nuestras memorias no son perfectas, olvidar porque nuestros materiales no eran perfectos. Entonces, cuando, por ejemplo, el papel no tenía ácido, se desmoronaba en unos, en unos años. Había incendios, había inundaciones y también era tan tanto el esfuerzo de recordar que teníamos que escoger muy bien qué queríamos recordar. ¿no? Si tienes que escribir todo lo que quieres recordar, no puedes escribir todo. Tienes que seleccionar un, un, una proporción mínima de la realidad. Y ahora la economía del, 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 del recordar y olvidar está completamente volcada patas arriba. Hoy recordamos todo lo posible y no olvidamos nada, porque es más fácil y es más barato recordar todo que seleccionar y tener que olvidar ciertas cosas. Pero eso nos está creando, por una parte, riesgos internos de que estamos erosionando la igualdad y la democracia, riesgos externos eh, con rivales como, como China y Rusia, y también nos está convirtiendo en sociedades muy impías, una sociedad que nunca olvida, es una sociedad que no permite a sus ciudadanos cambiar y mejorar, y que eso a la larga también influye, influye en la libertad, porque... Poco a poco nos estamos autocensurando, nos estamos dando cuenta que todo lo que hacemos crea un registro y estamos criando niños que no saben lo que es hacer algo sin que nadie te mire, sin que nadie te juzgue, sin que eso acabe en una foto que vaya, que vaya a afectar si te, si te aceptan en un trabajo en el futuro o si te dan un préstamo. Y eso nos debería preocupar bastante. Entonces, hay muchas maneras de, de poder eh, borrar datos. Por ejemplo, podríamos... Eh, programar las, los ordenadores para que el default sea que un archivo se autodestruye en dos años, ¿no? Por poner un ejemplo. O Twitter podría tener un default en el que tus tweets se, se borran al año. Esto que estamos haciendo de, de guardar los datos el mayor tiempo posible, estamos creando nuestro propio riesgo y quizás el, el mayor riesgo que, al, los que, al que nos enfrentamos en el corto plazo. Y voy a acabar con una reflexión sobre China y una historia eh, que ilustra. Eh, hacia, hacia dónde queremos ir. China, para, para sorpresa de la mayor parte del mundo, acaba de pasar unas leyes más, una de las leyes más estrictas en cuestión de privacidad. Y claro, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué haría eso China? No? ¿Por qué hacer algo que le ha costado un trillón de dólares a su mercado? Y probablemente hay muchas razones, pero una de las razones, sin duda, es por ciberseguridad y seguridad nacional. Porque China sabe que tarde o temprano todos esos datos van a acabar en las manos de rivales, en Estados Unidos y en Europa. Y al forzar a las compañías a que recolecten muchos menos datos de los que recolectaban, se protege a sí mismo y a su, y a su población. Entonces realmente es urgente que avivamos una nueva alianza con Estados Unidos, porque Estados Unidos es fundamental en esta esfera geopolítica y mientras no tenga una ley federal de privacidad, va a ser más difícil que los europeos nos podamos proteger. Voy a terminar con esta historia que, 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 como cuento, ilustra un poco los riesgos a los que nos estamos exponiendo y que nos motiva a cambiar de paradigma. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, eh, hay dos historias, una de Francia y una de Holanda, que son como ejemplos más particulares de esto más general, de que el país que tenía menos datos pudo salvar a más gente. En Francia eh, no tenían las tarjetas de IBM que tenían en, en, en el, el gobierno holandés, que al final era una manera de controlar a la gente. Entonces cuando llegaron los nazis, los franceses decían, pues no tenemos ni idea de cuántos judíos tenemos, ni mucho menos dónde viven, así que no, no podemos ayudaros. Con lo cual los nazis tenían que depender de que la gente se entregara a sí misma o que un, algún vecino los entregara. Y eso era muy ineficiente. Entonces, una persona eh, se, se, se hizo voluntario para, para hacer el censo, para tener todos esos datos que los nazis no tenían, y recopiló los datos, pero pasaron meses y no se los entregaba a los nazis, y no se los entregaba, y no se los entregaba. Finalmente resultó que nunca había pensado entregárselos, que era una persona de, de las más altas en la resistencia, se llamaba René Carmill. Y una persona decidiendo no recolectar datos salvó a cientos de miles de personas. Mientras tanto, en Holanda hubo una resistencia, una, una célula de resistencia que, que quiso borrar los datos del registro para salvar gente. Entró al registro, eh, incendió los archivos y tenía un plan con los bomberos para que los bomberos llegaran tarde y usaran más agua de la necesaria para destruir los más, 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 más documentos posibles. Desafortunadamente no fueron exitosos, solamente lograron destruir un 15% de los documentos y los nazis encontraron y asesinaron a 70.000 judíos. Los holandeses cometieron dos errores. Uno es que tenían muchos más datos de los necesarios y el segundo error es que no tenían una manera fácil y rápida de borrarlos en caso de emergencia. Y nosotros estamos cometiendo esos dos errores a una escala nunca antes vista. Eso debería hacernos pensar dos veces. Muchas gracias.